El futuro de la construcción pasa por la innovación tecnológica, la eficiencia energética, mejorar la competitividad y aplicar criterios de sostenibilidad e industrialización. Además, subsectores como el de las reformas y el mantenimiento cobrarán más peso, y también todo lo relacionado con los nuevos avances tecnológicos. La crisis en el sector se ha encaminado a utilizar conceptos nuevos como la resiliencia. Se trata de un tecnicismo del mundo de la ingeniería que se ha extendido a otros campos y que se ha puesto muy de moda en estos tiempos de crisis. El concepto en sí trata sobre la capacidad de sobreponerse. Aplicado a la construcción, hablamos de cómo el sector es capaz de superar la actual situación económica y cómo será el futuro sector de la construcción que resurgirá de la crisis. Aunque la actual situación sigue siendo muy grave, ya se han visto algunas señales de recuperación, si bien tímidas. Por ejemplo, se ha registrado un leve incremento de las ventas y el stock de viviendas se ha estabilizado por primera vez tras que estallara la crisis inmobiliaria. Aunque, según los expertos, hay dos grandes corsés que dificultan el renacer de la construcción: la falta de financiación y una legislación poco favorable, ya que sin dinero ni se construye ni se vende, porque ni los promotores tienen dinero para construir ni el cliente tiene dinero para comprar. Y es que aunque los bancos poco a poco van concediendo hipotecas, la situación todavía dista mucho de la normalidad. Por otra parte, los expertos también aseguran que no es suficiente con ofrecer un buen precio, sino que el producto también debe ser de calidad. Es decir, tanto los precios como los productos deben ser competitivos, porque pasada la fiebre inmobiliaria ya no se va a vender cualquier cosa a cualquier precio. La competitividad ha pasado a ser un factor imprescindible. Los expertos consultados no se atreven a decir cómo será el negocio de la construcción del futuro, una vez superada la actual crisis. Lo que sí tienen claro los expertos es que la situación ya está cambiando y que todavía queda un largo camino. Pero la mayor incógnita de todas es cuándo se va a recuperar la actividad. Existen ciertas direcciones donde ya se empieza a vislumbrar. Está claro que el futuro pasa por la innovación tecnológica, la eficiencia energética, mejorar la competitividad y aplicar criterios de sostenibilidad y de industrialización. En lo que sí se ponen rápidamente de acuerdo los expertos es en que los años de fiebre constructora han quedado atrás y que ya no se volverá a recuperar el elevado ritmo de actividad anterior, que además estaba basado principalmente en la construcción de obra nueva residencial. Otros subsectores, como el de la rehabilitación y mantenimiento, van a cobrar un mayor protagonismo a partir de ahora. Otro aspecto que ya está ganando protagonismo es el de la sostenibilidad, que va muy ligado a la rehabilitación. En cuanto a la construcción no residencial, la de equipamientos e infraestructuras también va a ganar un mayor protagonismo. Tras años de construir mucho, pero no siempre con estándares de calidad adecuados, todo lo que son aspectos relacionados con la sostenibilidad aplicados a la construcción van a ganar protagonismo. Para que todos estos cambios se hagan realidad, hay un factor imprescindible: la formación. Sin ella no hay cambio posible y los profesionales del sector son muy conscientes de ello y se están volcando a hacer cursos.